Imposible separar al necio de su necedad, aunque lo muelas como al grano en un mortero. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de SMATE de segundo año de bachillerato, pues mi asistente, vamos a explicar el numeral 9 que tiene que ver con el 2.6, practica lo aprendido. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, determina la ecuación de la recta o rectas. Bueno, no hay que perder de vista de que la ecuación de la recta es de la forma y es igual a mx más b. Hay que tener presente esa ecuación. Y dice, ¿cómo determina la ecuación de la recta? Que aquí lo tenemos. O rectas, ya vamos a ver si son una o son dos, mi asistente, ¿qué te parece? Tangente a la circunferencia a la que tenemos acá que pasan por el punto. Ah, pasa por este punto, donde la primera componente que es 2, ya sabemos nosotros que es x, y la segunda componente que es el 0, sabemos que es y. Con este valor, ¿verdad, mi asistente? Ya podemos decir lo siguiente, a que nosotros digamos y igual mx más b. Ahora, en vez de y vamos a poner 0, m. Y en vez de x vamos a poner el 2. Estamos sustituyendo. Más b. Y aquí me queda 0 igual 2 por m, me queda 2m más b. Ahora, si nosotros despejamos b, ¿verdad, mi asistente? Nos va a quedar de la siguiente manera. Este término está positivo, pasaría con signo cambiado. Entonces me quedaría menos 2m es igual a b. Ahora, teniendo ya eso, podemos decir nosotros lo siguiente, como esta sería la ecuación de la circunferencia, que le vamos a llamar la ecuación 1, y este sería el de la recta que nosotros le vamos a llamar, y de en vez de b vamos a poner, aquí lo tenemos, menos 12, y le vamos a llamar la ecuación 2. ¿Qué te parece más? O sea que aquí tenemos lo que es el sistema. Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Bueno, venimos nosotros y nos vamos a dar cuenta de que y ya se encuentra despejado en la segunda ecuación. ¿Qué te parece si lo sustituimos en la primera ecuación? Entonces vamos a decir, sustituyendo y en 1, o sea, en la ecuación 1. La volvemos a copiar, ¿verdad, mi asistente? Luego decimos x al cuadrado más, en vez de y vamos a poner esta expresión que lo vamos a dejar en paréntesis. Al cuadrado igual a 2. Ahora, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete, mi asistente? Este cuadrado de este binomio, bueno, lo vamos a hacer por aquí arribita. Esto es igual a que nosotros digamos el cuadrado del primer término, como es una resta, vamos a decir menos el duplo que es de regla por el primer término que es mx y por el segundo término que es 2m, más de regla el cuadrado del segundo término que es 2m. Luego decimos acá, aquí me quedaría m. Bueno, se sobreentiende que hay como exponente en m y en x 1. Entonces decimos 1 por 2 es 2. Luego x. Repito, se sobreentiende que hay como exponente 1 en x. Entonces decimos 1 por 2 es 2. Me quedaría acá menos 2 por 2 es 4. M por m es m al cuadrado. X. Más 2 al cuadrado es 4 y m. Se sobreentiende que hay un 1 de exponente, 1 por 2 es 2. ¿Y qué significa eso, mi asistente? Eso significa que en vez de esta expresión vamos a colocar todo esto, mi asistente. ¿Qué te parece? Bueno, entonces decimos x al cuadrado más, ahí lo tenemos,
Ahí lo tenemos. Luego lo vamos a dejar igualado a cero de una sola vez. Bueno, este 2 está positivo, pasaría con signo cambiado al miembro izquierdo y me quedaría igual a cero. Ahora, pero nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que a partir de aquí hasta acá tenemos lo que es un factor común, el x al cuadrado, un caso 1. Entonces decimos así: x al cuadrado entre x al cuadrado me queda 1 más m al cuadrado, x al cuadrado entre x al cuadrado me queda m al cuadrado. Luego aquí decimos menos 4m al cuadrado x más 4m al cuadrado menos 2 igual a 0. A partir de allí, ¿verdad, mi asistente? Podemos trabajar con la discriminante. ¿Cómo? A que nosotros digamos lo siguiente. Bueno, toda esta expresión sería A. Todo lo que tenemos acá sería B y toda esta expresión sería C. O sea que vamos a trabajar con la discriminante B al cuadrado menos 4AC igual a 0. Ahora, ¿quién es B? Bueno, aquí lo tenemos, es menos 4m al cuadrado y lo dejamos en paréntesis elevado al cuadrado, menos 4, y en vez de A vamos a poner aquí lo tenemos 1 más m al cuadrado, y en vez de C vamos a poner aquí lo tenemos 4m al cuadrado menos 2 igual a 0. Ahora, ¿qué te parece, mi asistente, si nos subimos un poquitito? Porque de lo contrario nos vamos a salir del huacal, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Decimos acá menos 4 al cuadrado es 16. Luego aquí m, 2 por 2 es 4. Luego vamos a efectuar este producto primero, mi asistente. Entonces decimos menos 4, paréntesis. Y este va a multiplicar a estos dos, teniendo en cuenta la ley de los signos, por supuesto. Entonces decimos 1 por 4m al cuadrado me quedaría 4m al cuadrado. Y 1 por menos 2 es menos 2. Luego este por estos dos. Empezamos. M al cuadrado por 4m al cuadrado me quedaría 4m a la cuarta. No hay que perder de vista de que se suman los exponentes. Ahí lo tenemos. Luego m al cuadrado por menos 2 me quedaría menos 2m al cuadrado. Cerramos acá igual a 0. Ahora, luego vamos a decir acá 16m a la cuarta y este va a multiplicar a todo esto, teniendo en cuenta la ley de los signos, o sea, menos por más da menos, 4 por 4, 16m al cuadrado, menos por menos da más, 4 por 2 es 8, menos por más da menos, 4 por 4, 16m a la cuarta, menos por menos da más, 4 por 2 es 8m al cuadrado igual a 0. Ahora, con este se elimina porque se hace 0, o sea, 16 menos 16 es 0, mi asistente. Luego, ¿qué vamos a hacer ahí? Bueno, decimos nosotros lo siguiente. Vamos a decir acá menos 16m al cuadrado más 8m al cuadrado me quedaría menos 8m al cuadrado más 8 igual a 0. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sencillito, este está positivo, pasaría con signo cambiado. Entonces me queda menos 8m al cuadrado igual a menos 8. Este está multiplicando, va a pasar a dividir, o sea, m al cuadrado va a ser igual a menos 8 entre, dijimos que este está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, me quedaría mi asistente como menos entre menos da más, 8 entre 8 es a 1. Ahora, teniendo ya esto, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, decimos lo siguiente. Vamos a volverlo a copiar acá, mi asistente, para que no se nos vaya a ir la piscucha, como decía mi abuelita por ahí. Entonces, aquí decimos m va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1, y luego m va a ser igual a más menos, y la raíz cuadrada de 1 es 1. ¿Y qué significa eso? Eso significa de que podemos decir nosotros, entonces, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad, mi asistente? Podemos decir lo siguiente, de que como respuesta de que las rectas, bueno, como nos dio aquí dos valores, ¿verdad?
Cuando es positivo, cuando es negativo el 1, entonces estamos hablando que son dos rectas. Las rectas son, bueno, de la que nosotros pusimos como en el sistema de ecuación, que dijimos que era, ¿qué te parece si se lo ponemos por acá a los chicos para que se acuerde mi asistente? Porque ya hasta acá arriba ya no mique, ya no se mira, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Ya que acordate que nos bajamos un poquitito para tener más espacio acá. Era esta, lo que dijimos que era como segunda ecuación del sistema. Entonces las rectas son, bueno, el primero cuando sea positivo, entonces decimos y va a ser igual cuando m sea que positivo, o sea, estaríamos hablando entonces 1x menos 2 y en vez de m ponemos el 1, entonces me quedaría acá. Bueno, aquí se sobreentiende que es, si solo ponemos la x se sobreentiende que aquí hay un 1, no hay ningún problema, ¿verdad? Luego menos 2 por 1 es menos 2. Y vamos a decir, mi asistente, que aquí tenemos la primera. Ahora, ¿y la segunda cuál sería? Sería cuando sea m negativo el 1, o sea, menos 1. Entonces decimos, y va a ser igual. De en vez de m vamos a poner menos 1, x, menos 2. Y de en vez de m vamos a poner el menos 1. Y esto es igual a que nosotros digamos menos x, ya que aquí se sobreentiende que hay un 1, no hay necesidad de ponerlo. Menos por menos da más, y 2 por 1 es 2. Y aquí tenemos la segunda. Y de esta forma, pues, tenemos lo que son la respuesta de nuestro número 9. Bueno, pues, te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!